Cuando hay un toro de lazo, dijo Emilio Gómez de la Gavia. Con el gusto de saludarlos, vamos a ver, mi compa Chupis, qué es lo que tienes para saludar al público del jaripeo el día de hoy. Sí, señor. Bueno, pues, qué mejor. Ay, ojalá le saque. Le bajamos poquito, ingeniero, para que no visien. Ahorita poquito. Le vuelve a subir, para que no visien, porque estamos enfrente. Ándele, para que no visien. Adelante. Adelante, muchachos. Bueno, saludando a las cámaras que el día de hoy nos están acompañando y darle la bienvenida a cada uno de ustedes que estamos aquí llegando hoy el día, en la fecha que se ha llegado aquí en la Plaza de Toros, el Coloso de Santa Rita. Y qué mejor, pues, desearle la mejor de la suerte a los lazadores, el terreno más corto de todo Michoacán. Acostumbramos ver el jaripeo en corrales largos, pero este terreno ha sido demasiado corto. El día de hoy, pues, solamente le deseamos suerte a los amigos de a caballo, porque no está nada fácil en este ruedo, mi compito Ángel, y pues vamos a dejar a ver las mejores jugadas el día de hoy. Tres ganaderías vienen, diferentes estados, Guerrero, Michoacán y Guanajuato son los estados que vienen el día de hoy. Tres ganaderías, mandamos llamar al centro del ruedo a una de ellas. La primera es la de Michoacán y es la de casa de Chucándiro. Véngase lo de la hechicera, véngase lo de la hechicera allá de Chucándiro, que nos acompañen al centro del ruedo. Mandamos llamar la primera ganadería. Véngase lo de la hechicera, ¿dónde está, muchachos? Regálele fuerte el aplauso a este gran ganadero, mandando a su representante. Adelante. Eso, pues sí, señor. Ahí le bajamos poquito, ingeniero. Ahorita, ándale, ahorita le acomodamos allá arriba. Jaripeo de Lazo Ranchero, Michoacán y Guanajuato, bienvenidos el día de hoy. Está mi tocayo, mira, aquí está. Pues verán fotografías y todo el diseño a través de redes sociales. Los que no están con nosotros, pues se la van a aventar en el famoso Face, sí, señor. Señoras y señores, desde Guanajuato para el mundo presentamos la ganadería del paraíso de mi hermano Tiba, quien viene a continuación con tres ejemplares el día de hoy. Desde Guanajuato, sí, señor. Ya viene mi compa Cachorrito Altamirano, es el caporal de confianza. Así que échenle el aplauso a la gente de Guanajuato, donde la vida no vale nada. Ellos son Ganadería El Paraíso, sí, señor, del Combativa. Nos vamos con la tercera. Adelante, muchachos, seguimos con esto y va apretando la cosa macizo. Aquí se va viendo lo que se va a ver en esta tarde. Y pues por parte de Guerrero vienen Rancho La Perla. Que se deje venir lo de La Perla. ¿Dónde están? Déjense venir los de La Perla. Véngase, muchachos, regálenle fuerte el aplauso a este gran ganadero, Rancho La Perla, que aquí están presentes desde Guerrero. Ahora sí, como dicen allá en Guerrero, se dejaron venir los cochos, ¿eh? Así mero. Hijo de la... ¡Ale! Oye, si así aquí hace calor ahorita en Michoacán, no sabes qué calor hace allá. 38 grados están en estos momentos allá. Acabamos de estar allá hace poquito en las fiestas tradicionales en el cierre. Vaya calor que hace, aquí está importante, ellos montando los toros, también en veces cuando se cae, muchas de las veces nos ha tocado que también salen buenos para reparar estos toros, se han llevado sus revolquizas, pero aquí están presentes los jinetes, somos Elegantes de Santiaguito. Es el momento de Michoacán, de la zona aguacatera, aquí están los de Formaona, a topar de frente que este es mi hombre. Parece que ganan los de Polo Gaona, ¿verdad? Ellos van a abrir, o sea, ellos se van en los nones y los pares se irán los amigos de Lagunillas, los alegres. ¿Estamos bien? A ver, usted corríjame si estamos bien.
Bueno, pues aquí se lleva el volado Polo Gaona, allá desde Tecario. Vamos a leer la lista, cómo ha quedado, mis amigos, en el número. Es lo que su servidor ve a través de esto que ustedes conocen ampliamente como el jaripeo Tapalazo Jinete. Y señores, dice de esta manera: Señor, esta tarde te quiero pedir humildemente por los valientes que a mi espalda tengo, Señor. Son los valientes de a caballo. El día de hoy han dejado a su familia con la esperanza, Señor, de regresar con buenas noticias. Llegar diciendo del lazo tirado del día de hoy, llegar diciendo del pial, o por qué no, Señor, también decir que lograron arrancarle el aplauso a esta afición de Michoacán, Señor, que siempre exige de lo bueno. Queremos pedirte humildemente por los jinetes, los caporales, los ganaderos reunidos en esta arena, en este terreno, Señor. Te pedimos también por los 10 ejemplares que en mi lista tengo. Señor, que salgan con la pila puesta, que salgan partiendo el ruedo, que salgan con emoción, pero solamente eso te pedimos, porque el día de hoy todos son mis amigos. Por último y lo más especial, quiero pedirte por esta mi familia del jaripeo, esta mi afición que engalana esta plaza de toros, así como tú diste licencia de que ellos estén presentes en lo que les gusta, les apasiona y lo que traen en la sangre, que es el jaripeo ranchero del lazo, Señor. Quiero pedirte humildemente, te pido, te ruego, te imploro, te suplico, lo regreses sanos y salvos, Señor, de regreso a hogar. Porque allá hay más familia, Señor, que les espera en su regreso, en su llegada. Y porque tu servidor los quiere seguir saludando, Señor, en los siguientes jaripeos, amén. Venga la Diana, venga el primero, así arrancamos. A topar la frente, que... ¡venga! ¡Hola, páginas que están con nosotros! ¡Águila! ¡Águila con la jugada! ¡Salió el primero, gallo, salió el primero! ¡Santo Dios! Aquí está la jugada. ¡Ay, ay, ay! El lazo parece estupendo, vientos en la jugada, lo lleva la buen ritmo, venga la jugada, eso está el de fondo antes también, no sé cuál es el que va a lucir bien, no alcanzó a agarrar el hilo, el toro jala en el segundo aire, ¡polo! ¡Problema! Titubea un poco y le da tantita chance hacia arriba y el toro para el trabajo y el manejo del pialero, venga la jugada, este entró, muchacho, este entró, es tuyo, es viento en el suelo, viento. Aquí se levanta este toro invasor, mira, la marcha de Tarícuaro, así suena bonito, ahí se gallo, sentido bonito la jugada, mete la mano izquierda, el famoso jugante tres hilos, y aquí está el noche caballo, brilla el cuaco, cortito se ve bonito, cortito se ve mejor, vale mijo, eso, eso. Muchos me conocen como la marcha de Toricato. Uy, uy, uy. Cuando esté listo, cuando esté seguro, desclava a la izquierda, se va con el aplomo. Ven el segundo de la tarde, se llama Nitrógeno del Paraíso. Ya está listo, ya vienen calentando cuaco los alegres de Lagunillas. Está listo. Agarramos el lazo, vamos a ver, ídolo, ídolo, y
esto solo se alegra la familia. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Agárrense todo! Cuidado, porque este es el famoso nitrógeno. Y este es del paraíso. ¡Vamos a robar el segundo! ¡Sacamos ese poco! ¡Cuidado, muchachos! ¡Cierre la puerta, muchachos! ¡Cierre la puerta! ¡Solamente tres lanzadores dentro del ruedo! ¡Suelta este toro así que lo hace! ¡Vamos a verlo! ¡Y este es el famoso nitrógeno! ¡Vamos! ¡Suéltalo, papá! ¡Suéltalo! En la segunda jugada y ya empiezan a llover sombreros. ¡Vamos! ¡Ahí está Román soltando de nuevo! ¡Vamos! ¡Cerramos el cuarto! ¡Ahí viene! ¡Y vamos a ver! ¡Vamos buscando pegarle ese lazo a estos los alegres de los niños! ¡Y ahí! ¡Este es el lazo! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Y échale, vale! ¡Échale ese cuarto! ¡Mira, mira! ¡Mi copita bravo! ¡Reguilete el lazo arriba! ¡Cómo va! ¡Ahí va, ahí va! ¡Va, va! ¡Pegamos sobre el cuarto! ¡Va sobre el cuarto! ¡Y échale, échale ese cuarto! ¡Porque este todo ya lo viste! ¡No perdona! ¡Y échale ese cuarto, vale! Ahí va, véngase mi copita bravo, es el que va a entrar primero. ¡Vamos! ¡Ya me colazo hoy! ¡Ya me voy! ¡No alcanzó! ¡Échale ese coco! ¡Vaya dolor! ¡Y échale ese coco! ¡Vamos a ver, muchachos! ¡Ay, ay, ay! ¡Le metió vuelta y por poquito lo alcanzaba! ¡Hijo de la silacha! ¡Se prendieron los humos! ¡Se salió de control! Dicen que más vale tener suerte que dinero. Vamos a verlo. Listo, muchachos. Como dijo mi compita antes de la amistad, y tiro en el ruedo. Y aquí estamos de caballo tirando el lazo. ¡Vámonos! ¡Hácele ese cuerpo! ¡Échale, échale, 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 vale! ¡Ay, ay, ay! Y va de nuevo arrancando. ¡Míralo! Cuidado, muchachos. Ya abrió la puerta el ganadero. ¡Vámonos! ¡Súbase de arriba! ¡Ábrase de arriba! Y el toro se va. Ponemos un asiento la bomba chuca directa. ¡Sí, señor! ¡Venga el tiro! ¡Suéltame ese toro que yo quiero verlo! ¡Venga, a ver! ¡Águila con la jugada! ¡Puerta abierta! ¡Ay, ay, ay! ¡Este trae pila puesta! ¡Muchacho, muchacho, vene! ¡Salió! ¡Mi compa Piumo salió despamparante! ¡No lo alcanzó, pero él es mi compa Piumo! ¡Órale yo! Venga, porro, corre por tu vida. Esos son los famosos pasos dobles, música taurina. Hoy nomás qué bonito se oye esto. Así le salió a este ejemplar bonito lucido, sí señor. No le hagan en la barra, pero dice el ganadero ahí. Déjenselo a los de caballo. Solamente que estén en problemas los lanzadores, aventamos todo lo que se pueda. ¡Ay, ay! Muchachos, no te quedes caerle para la era y le alcanza a dar una buena estada con la izquierda. Vamos a checar el cuaco. Vamos checando, Piumo. Revise, gallo, revise. Porro, ahí está la jugada, este gallo se lo hay. Libres, va este ejemplar. A corta distancia este toro con estas astas tan preciosas va buscando una chance fortuita en la jugada. Alma negra. Sí, señor. ¡Échale gallazo! ¡Corre, Piumo! Semi mando, la tercera puede ser la vencida. ¡Ay, ay, ay! ¡Qué buen lazo! Aquí está el capitán de la cuadrilla. Mete el lazo cruzadito y vale. Él es el famoso Polo Navarra. Ya cargó tantita larga. Venga la jugada. Vientos con lazo. Venga gallo, que es el pial. ¡Mira! ¡No! ¡Jálese! ¡Ay, ay, ay! Cortito sentido, cortita es la acción. Maravilloso. Sí. Polo, dele, Polo, nomás la levantó. Se quedó cerca.
vamos a ver, listo muchachos, tocando tierra sobre el ruedo este toro, vamos a verlo, ahí estamos de la hechicera, y aquí estamos de la bonilla, somos alegres, va despegando este toro, va despegando, va recio, iros, salí alegre, salí alegre, vamos a ver, lo va alcanzando, va alcanzando, poco a poco, lo va alcanzando, va alcanzando. Estamos listos muchachos, ¡vamos! Se prepara el lazo y aquí está, venga, sí. ¡Ay, ay, ay! ¡Mira el lobo! ¡Mira esta pegaste el lazo! ¡Lo lleva de los ojos, lo lleva de los ojos! ¡Ay, qué aflojado! ¡Vámonos! ¡Véngase y es el día! ¡Están derribando! ¡Ay, ay, ay! ¡Hasta los aplausos! ¡Se van levantando este toro! ¡Échale la mano aquí! ¡Échale la mano! Y ahí está muchachero nomás. Bien jugada, metiendo una mano en el pretal del gato, y ahí está, y este que va apretando macizo la pierna, no vamos a verlo, mira muchacho, ahí está, vamos a ver, le acomoda el pretal, y este gallo bien acomodado en este toro, vamos, se llama Vengador, todo en reparo, venga, te lo lazo. Se lo acomoda el jinete y ahí está. ¡Vámonos! Aguántame nada más en cuanto del monte el jinete y ahora sí, ya está el montón. Parece que lo atoraron bonito, pero sigue la jugada. El lazo es bueno. Lazo con golpeo puesto. Ay, ay, ay. Manténgalo ahí, manténgalo que no se le sabe. Sigue la realza bonito. Salió el toro bonito. Venga la jugada. Lazo con golpeo puesto. Ahí está el bandido, venga. Así sueltan este quinto toro de la tarde. Llamado el bandido del paraíso. Venga el que abajo. ¿Quién es el que lo trae? Se lo llevamos suave, lo llevamos suave. Aquí puede surgir el pial. Sí, es tuyo, gallo, es tuyo. Llegas el aplauso bonito. Sí, ya cayó. No. Suéltenlo y que goce del placer bonito del jaripeo. Ahí está este ejemplar que se levanta bonito. Y ahí están los de Apata, mira, sacando vuelta. Ahí les va cortito este palo. Cortito se va. Ay, cuidado que choque entre ustedes. Ahora, ahora, ya salió este también, dale. Dale. Venga, lazo, muchachos. Venga, lazo, los de Rompa Arcas. Y va a meter el lazo, él lo va a acomodar. Factor sensacional al frente. ¡Alcanzó a salir! ¡Sí, le alcanzó a salir! ¡Míralo, míralo!
no hay nada. Y estos muchachos, preparamos un lazo y en esta tomamos el suavecito, muchachos, vamos a ver. Y acomodamos otro tablero, márquele otro suavecito tablero. Y ahí viene, ay, 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 muy poco el espacio, mi compito. Ahí va, ahí va, ahí va. Vamos a verlo. Ay, 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 va de nuevo. Chinga de público, chinga de este otro lado. Le entramos en primera mente. Ahí va, ay, 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 el juez. Cuidado, cuidado, muchachos. Y lo tiene la sala. Sí, lo asó, mi cupita, mira. Lo tiene bien la saliendo y ese lazo parece que está mal. Lo lleva bien rojo, vamos a tratar de acomodárselo. Totalmente profesional, cortito el tío, y de nuevo,
perro comezón. ¡Atención! ¡Águila! ¡Águila con la jugada! ¡Salió el fantasma! ¡Salió el fantasma, Gallego! ¡Salió el fantasma! ¡Santo Dios! ¡Arremata bonito hacia frente! ¡Va con ustedes! ¡Va con ustedes! ¡Va a pegar Gallego! ¡Ay, Dios! ¡Échale la mano! ¡Válgame Dios! ¡Es el fantasma del paraíso! ¡Válgame Dios! ¡Chupi! ¡No puede ser! ¡Vamos a verlo! ¡Le hablamos a Orilla! ¡El cuerpo no trae! ¡Ábrele ese! ¡Ábrele! El problema es los del caballo sobre el público expectante, no se mueve nadie en la plaza. Estremece el coloso de Santa Rita, sentimos allá en las zonas michoacanas. Es el fantasma, sí señor, véanlo. Chifre, el público expectante, no se mueve nadie. Venga, baja, qué buenazo Gallo, qué buenazo. Venga la jugada entre los consentidos del paraíso. En las fiestas de diciembre lo vieron en el Mundaneo. Ahí está, un poquito la son. Dio una vuelta y está entrenado con este gallo. Está entrenado con este gallo. ¡Santo Dios, échale, muchacho! ¡Échale! Los de caballo sufren. ¡Chupi! ¡Mira! La empresa que dice que se va el toro. Ándale, pues abra la puerta. Así es, respeto, señores. Tres sobrecitos. Santo Dios, está herido el cuaco, gallo, está herido el cuaco. ¡Ay, no más! ¡Caballo Prieto! ¡Y no se oye el grito, hombre! ¡Ya salió este toro y ahí viene! ¡Y este es el colombiano! ¡Vaya impresionante salida de ese de este toro! ¡Y este es el colombiano de la hechicera! ¡Vamos a ver jugando en el número 9! Y ya metiéndole una vuelta a este ruedo. ¡Ay, dolor! Y solamente va por la orilla, mira nomás. Y así juegan los de toda la onda. ¡Otro, otro, otro, otro! Y va sobre la cerca y este toro, hija. Solamente lleva carrera y ya le metallo. Y ahora. Ya le dicen el rey del coloso, vamos a verlo, vamos a ver el toro, va a subir el coco, va a subir el coco este toro, y este es el colombiano. Aquí estamos de todo la onda, venga polo, venga polo. Ay, 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 está pegado ese lazo, sí, yo creo que no es todo para el chelero. Ahí viene el tiro social, venga público, le da los aplausos a los lanzadores. ¡Está cayendo todo lo que podemos, Diana! ¡Listo! Se está levantando todo, ahí viene. Llevando su jinete arriba, vamos a ver. Le va buscando vuelta con el foco. Y este es el colombiano y el jinete entiende bien el reparo. No hay reparo que logre desacomodarlo. Metiendo una mano hacia el pedal y vamos a ver. Este jinete va bien pegado. ¡Va bien pegado! ¡Guerrero este toro!